Quiz Technology. Me llamo Adri y bueno, esta es una temporada importante porque al principio ha sido dura, pero después hemos conseguido sacarlo adelante. Segundo, hemos empezado con algunos partidos que no nos salía nada, pero después hemos ido aprendiendo el tiempo. ¡Cayetano no está mojado, ¡Cayetano no está mojado, eh! Me llamo Juan Cortés, soy el entrenador del Cadete A de la Unión Deportiva Roteña. La temporada ha sido complicada porque la plantilla era corta y las lesiones pues han influido bastante durante esta temporada. El objetivo ha sido cumplido porque había 4 o 5 equipos que aspiraban a estar ahí en las primeras posiciones. Había buen equipo, pero no teníamos una plantilla lo suficientemente grande en número. Hemos arrastrado también que el equipo juvenil pues se ha tenido que ir surtiendo del cadete A, con lo cual hay jugadores que se han ido también sobrecargando a lo largo de la temporada. Pero bueno, para eso está el cadete. Para el año que viene, pues. Sí, sí, son buenos chavales, aparte de que ya nos conocemos de hace muchos años. He estado con ellos en distintas categorías. El año que viene, pues, la directiva dirá. Por mí, pues yo estoy dispuesto a seguir, siempre y cuando ellos quieran contar. Me voy a resfriar. A ver si encuentro algo por ahí para ponerme ya encima. Quisiera darle las gracias a los padres que han estado también durante toda la temporada ayudando al equipo, a la directiva también y a los jugadores y en especial también a Cayetano, que siempre ha estado ahí para echar una mano. Soy Cayetano Benítez López, soy el delegado del equipo Cadete A de la Unión Deportiva Roteña, preparador de portero del equipo también. Y bueno, entre otras cosas, pues me encargo de la foto del equipo y de hacer un poquito la crónica para los seguidores de la página web. El año ha estado completito. Ha habido momentos de muy buenos partidos. Ha habido momentos de bajón. Ha habido lesiones, pero ahora mismo, pasando por encima los malos momentos, me quedo con los buenos, que han sido muchos. El equipo creo que es de los más goleadores, de los menos goleados. Y empezamos con 17 jugadores, tenemos ahora mismo 18. No se le puede pedir más a la temporada. Queda, hombre, todavía hay que esperar. Son 9 grupos los que tienen la categoría, hay que ver cuáles son los que van a jugar la promoción, pero hay buenas expectativas. La verdad es que sí, hay momentos en los que se te quitan las ganas porque vives situaciones delicadas, pero tardes como la de hoy merece la pena seguir. A los jugadores, mi más sincera enhorabuena a todos. Han peleado todo desde el primer momento hasta el último. Se merecen bastante más de lo que ya con lo que han conseguido es suficiente, porque ser segundo de la categoría les ha costado. Hasta incluso hoy, pudiendo haber estado tranquilo, hasta incluso hoy, aunque han tenido que pelear por la categoría, han hecho segundo a su equipo y han colaborado para que el equipo juvenil esté a mitad de tabla también, que eso también
Así que a Juan, Juan Cortés, que hombre, he aprendido, estoy aprendiendo bastante de él. A Juan Cortés, a la directiva de la Unión Deportiva Roteña, a Alonso, me acuerdo ahora mismo de Alonso también, que vamos, ha sido nuestros pies, nuestras manos en el club. A ti, Pepe, también, que nos corrige alguna cosita en, y nos echa una mano en todo lo, en que esto salga también lo mejor posible. Pero hoy es el día de ellos, hoy es el día de los jugadores que han echado lo que hay que echar durante la temporada y están ahí, merecidamente.